Hoy nos va a cantar el cuento de los siete cabritillos. Bueno, ¿estáis listos, no? ¡Sí! ¿Conocéis alguno el cuento? ¡Sí! ¿Quién lo conoce? Vale. Bueno, pues empezamos, ¿no? ¡Sí! Mira, érase una vez en una pequeña aldea que había unas casitas todas muy bonitas. Vivía en una de ellas una familia que era una madre y siete cabritillos. La madre una mañana se levantó muy tempranito, porque era otoño, y encendió la chimenea de la casa para que sus hijos, cuando se levantaran, estuvieran calentitos para desayunar. La madre ya lo había hecho todo, todas las tareas de las madres, ya sabéis con lo que hacen las madres, ¿no? Sí. Claro, y era sábado, pues más todavía. Entonces, mira, bajaron todos los siete cabritillos, todos corriendo ahí brincando por la escalera abajo. La madre había preparado el desayuno y se pusieron todos a desayunar. Pero uno, que era el más pequeñito, que tenía 6 años, tenía que irse de excursión. Y la madre le dijo a todos los niños: a ver, chicos, tengo que salir a comprar, porque el más pequeñito se va de excursión y tengo que comprarle un actimel, un sándwich, una manzana, una botellita de agua para que se vaya de excursión. Entonces os vais a quedar toda la mañana solo. Y tenéis que tener mucho cuidado con el lobo. El lobo. Porque el lobo es muy astuto. Que quiere decir que sabe mucho. Y va a buscar todas las fórmulas posibles para comeros. Y los siete cabritillos pues entonces se asustaron un poco y decían: Dios mío, como venga el lobo, ¿qué hacemos? Pues nada, no abrí la puerta. Su madre la advirtió: el lobo es muy astuto, es muy feroz y tiene un hambre voraz. O sea, que prestad mucha atención, ¿eh? No le abréis la puerta a nadie, pero absolutamente a nadie. No se le puede abrir la puerta porque os puede engañar el lobo, ¿eh? Entonces su madre pues se fue, cogió su cesta, cogió su monederito, como todas las madres, y se fue a comprar. Pues nada, todos los niños se pusieron a hacer la ficha del cole, porque ya habían desayunado y cada uno se puso a hacer su fichita del cole. Y el más pequeñito era el más listo, que estaba en primero de primaria, como vosotros, pero era el más listo, los hermanos eran todos más mayores, ¿eh? Pero el pequeño sabía un poquito más que los demás. Bueno, pues ya su madre se fue y todos se quedaron cada uno en su sillita haciendo su ficha, con sus ceras, sus rotuladores. Y de momento, escuchan que hace toc, toc, toc y se quedan todos mirándose. Y decía: ¡ah! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y se levanta el mayor de todos los hermanos, el mayor de los cabritillos, pues el más grande, se levanta, se va hacia la puerta y dice: ¿quién es? Y se escucha una voz que dice: soy yo, mamá. Y dice: no, tú no eres nuestra madre. Dice: que sí, que soy vuestra madre. No, 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 tú eres el lobo y nos quiere engañar. Fuera, fuera, vete de aquí. Entonces todos los cabritillos se pusieron súper nerviosos y decía: ¡ah! Es verdad lo que dijo mamá, que iba a venir el lobo. Bueno, pues, ¿ahora qué hacemos? Y decía el pequeño: que no se os olvide de lo que nos dijo mamá, que nos lo repitió muchas veces. Que nos dijo que no le podíamos abrir la puerta no se puede abrir a nadie, que el lobo es muy astuto y que nos va a engañar. Y los demás decían: no, 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 a mí no me engaña porque yo soy mayor que tú. Pues lo podía engañar, ¿verdad? Porque aunque fuese un poco más grande, también lo podía engañar. Pues el lobo se fue. Y el pequeñito de los siete cabritillos decía: bueno, 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 yo tengo que pensar algo, porque si entra el lobo, nos va a comer a todos. Y cuando venga mi madre, ¿cómo se lo voy a contar? Porque, bueno, pues yo me esconderé en algún sitio de la casa, me tengo que esconder. Y el lobo, por el camino, iba pensando: ¿qué puedo hacer para poner mi voz como la de una madre? ¡Ah! Ya lo sé. Un día en la tele vi
que si tomaba clara de huevo, se me ponía la voz como la de las madres. Entonces se fue el lobo a la tienda, compró huevos, se lo abrió, se lo tomó y ya se fue muy decidido y muy contento a la casa de los siete cabritillos, así frotándose las manos diciendo: me voy a dar un banquete que me voy a comer a siete cabritillos solo. Entonces llega otra vez a la casa, toc, 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 y estaban todos, claro, todos sentaditos, todos en silencio, cada uno haciendo su ficha. Y de momento, claro, empiezan todos a mirarse. Y decían: ¿quién será? Pues el lobo, qué tonto es. Venga, vamos a preguntar, ¿quién es? ¡Soy yo, vuestra mamá! Decían: no, 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 no. A ver, ahora tienes que enseñar la patita por debajo de la puerta. Y el lobo metió su patita por debajo de la puerta y dice: ¡no! ¡Que sabemos que eres el lobo! ¡Que eres más tonto, lobo! ¡Qué tonto eres! ¡Pero si nuestra madre es blanca y tú eres negro! ¿Cómo nos vas a engañar? Y decía el lobo: ¡ay, caramba! ¡Me han pillado otra vez! ¡Me voy a tener que ir! Hoy no como cabritillo, pero sí, sí que como cabritillo. Como sea. Así que volvió otra vez el lobo a la tienda, compró un kilo de harina y se la echó por encima. Y se puso blanco, blanco, blanco entero. Mientras tanto, los cabritillos decían: ¡uf! ¡Qué susto nos hemos dado con el puñetero lobo, Porque vaya un lobo pesado. Pues nada, todos seguían cada uno con su fichita. Uno la hacía la lectura, otro coloreaba, otro repasaba las letras. Pero el lobo estaba acercándose cada vez un poquito más a la casa. Y ya no sabía cómo lo iba a engañar. Y de repente otra vez, toc, toc, toc. Y se vuelven a mirar y dice: esta vez sí que no nos engaña. Entonces, claro, el cabritillo mayor se acerca a la puerta y pregunta: ¿quién es? ¡Soy yo, vuestra mamá! Preguntamos ahora que asome la patita por debajo de la puerta. Y asomó la patita por debajo de la puerta y era blanca la patita. Entonces pensaron, dice: ahora sí que es nuestra mamá. Entonces, claro, el cabritillo, ¿qué hizo? Pues abrió la puerta. ¿Y quién era? El lobo. El pequeñito se fue corriendo, 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 se metió dentro de un mueble y se cerró. Mientras, todos los cabritillos corrieron por dentro de la casa, cayeron las mesas, las sillas, las cortinas, los cacharros, los platos, los vasos, todo lo que tenía su madre. Y el lobo lo siguió a uno, ¡fum!, y se lo zampó. Y siguió a otro y ¡pum!, y se lo comió. Y se lo comió a todos, a los seis, porque eran siete. Pero el más pequeño, como era más listo que los demás, se había escondido. Entonces, claro, ya el lobo decía por el camino: ¡qué festín me da! ¡Me he comido a siete cabritillos! Pero no, no se comió a siete, porque el más chiquitito se había escondido porque era el más listo, porque para eso estaba en primero de primaria y hacía todos los días la ficha y todos los días estudiaba y todos los días leía para ser el más listo. Entonces se escondió y dentro del armario el pobrecito lloraba, desconsolado. Iba a llorar con las lágrimas. ¡Ay, mi madre cuando me vea! ¡Aquí solito! ¡Yo quiero que vuelva ya! ¡Y yo quiero que vuelva ya mi madre! ¡Me quiero ir con mi mamá! ¿A que algunas veces vosotros habéis llorado por vuestras madres? Sí, sí. Yo no. ¿No? Porque tú eres muy autónoma. Sí. No, ¿a que sí? No, ¿a que, sí. ¿A que nos ponemos muy tristes? Porque yo queremos no. estar con nuestras madres. Pues este cabritillo quería muchísimo a su madre. La quería tanto que no sabía cómo le iba a explicar a su madre que había entrado el lobo y que se había comido a sus hermanos. Y estaba súper triste. Entonces, claro, de momento llegó la madre, que ya había comprado. Y cuando su madre entró y vio que estaba la casa todo revuelto, se asustó y empezó a llorar. ¡Ay, mis niños! ¿Dónde estarán mis niños? ¡Pobrecitos mis niños! ¿Qué habrá pasado?
Claro, ya el pobre, el chiquitín, escuchó la voz de su madre y salió de la puertecita donde estaba escondido, abrió la puertecita, miró y vio que era su madre. Y salió corriendo y abrazó a su madre. Mamá, mamá, no te lo puedes imaginar. El lobo se disfrazó, cambió la voz y nos engañó. Y mi hermano le abrió la puerta y empezamos todos a correr. Yo me pude esconder, pero el lobo se comió a mis hermanos. Y la madre desconsolada lloraba y lloraba. ¿Qué podemos ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Claro, pero la madre, como las madres saben mucho, no, se fue a buscar a un cazador que tenía un puñal muy afilado y la madre dijo, por favor, tenemos que ir a buscar al lobo que se ha comido mis niños. Y le metió piedra y se cayó en el río. Eso fue lo que hizo. Entonces, la madre con el cabritillo pequeño que lo llevaba en brazos y el cazador se fueron todos a buscar al lobo. Y el lobo estaba dormido panza arriba debajo de un árbol, al lado de un río, de un arroyo. Entonces el cazador le dijo a la madre que se quedara quieta, escondida detrás de una jara, que es un arbusto que hay en los bosques, y la madre se quedó escondida detrás de la jara. Y el cazador, sí, y el cazador fue con su cuchillito, con mucho cuidadito, le cortó la tripa y sacó a uno y le decía, no se daba ruido. Sacó a todo y sacó a todo. Y se fueron corriendo donde estaba la madre. Y entre la madre y el cazador le llenaron la barriga de piedra, unas piedras así, ahí que le pesara la barriga. Y la madre, que era costurera, cogió una aguja y un hilo y le cosió la, con mucho cuidadito, le cosió la tripa, le cosió la tripa y le cosió la tripa. Bueno, pues se escondieron todos e hicieron y tiraron una piedrecita y le dio el lobo en la oreja. ¡Tom! Y hace el lobo. Oh, dice, hoy, ¿qué sed tengo? Parece que tengo tierra en la boca. Voy al río a beber. Y se fue con su panza llena de cabritillo, que se pensaba el lobo que tenía la panza llena de cabritillo, pero no eran cabritillo, eran piedra. Y cuando llegó al río a beber, se le fue las piedras al agua, se cayó el lobo, se fue al fondo del río y desapareció para siempre. Entonces, como estaban todos viendo lo que le estaba pasando al lobo, pues entonces hicieron una fiesta, se pusieron todos a saltar, a tocar las palmas y todos súper contentos ahí. Y entonces se fueron todos a la casa de los siete cabritillos con su madre y le invitaron, le hicieron un café al pobre cazador porque se portó muy bien y le invitaron a café con dulce. Y cuando estaban todos reunidos en la mesa, merendando, le preguntó la madre que qué es lo que habían aprendido. ¿Y cuál era la lección del día? No abrir la puerta nunca. No abrir la puerta nunca. Nunca. Y lo más importante de todo es que siempre, siempre y siempre hay que obedecer a... Mamá. A la madre. ¿Y a los padres? Sí. Y si no está la madre y los padres, pues a los maestros. ¿No? Que también nos enseña. Y a los abuelos. Claro. ¿Quién nos cuida? ¿Quién cuida de nosotros? ¡Mamá! Los padres, los abuelos y los maestros. Entonces, siempre, 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 los siete cabritillos aprendieron a que hay que obedecer a aquellas personas que nos quieren y que nos cuidan. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Quién me pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Venga, Lucía. No, Irene. Irene, 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 yo le cambié el nombre. ¿Qué me pregunta? ¿Por qué los siete cabritillos murieron? No se murieron. Lo que pasa es que el lobo tenía una boca muy grande y se lo tragó entero. Y estaban todos dentro ahí estrujados, dentro de la barriga. Esperando a que llegara el cazador. ¿Qué más? Eve. ¿Cómo se disfraza el lobo para poder comérselo? Pues mira,
La primera vez que lo intentó, fracasó, porque tenía voz de lobo y pelo de lobo. Pero después tomó claras de huevo y se le puso la voz como la de las madres. Y después se echó harina para ponerse el pelo blanco como la madre de los cabritillos, que era de color blanco. Y así se disfrazó y consiguió engañar a los cabritillos. Dime. ¿Por qué el chicotito corría mucho? Porque era más listo y cabía por todos los sitios y era muy ágil y tenía mucha habilidad, ¿sabes? Comía mucha fruta y verdura. Claro, porque los cabritillos son vegetarianos. Lucía. Dime. Venga, Lucía. ¿Por qué el lobo engañó al grande? ¿Para qué? Para comérselo. Lo engañó. Le dijo que era su propia madre. Y el cabritillo grande pues se lo creyó. Pensó que era su madre y abrió la puerta y entró. ¿Por qué él abrió la puerta? Porque pensaba que era su mamá. Como le puso la voz dulce de madre y le enseñó el pelito suave de mamá, pues pensó que era su mamá. Y le abrió la puerta. Adrián. Dime, Adri. ¿Por qué el lobo metió la pierna por la puerta? Porque el grande, cuando escuchó la voz, pensó que era su mamá. Entonces, ¿a que tú sabes de qué color tiene el pelo tu mamá? Rubio. Y yo no te puedo decir, si tú me dices, a ver, enséñame tu pelo, dice, tú no eres mi mamá, porque mi mamá no tiene el pelo negro, lo tiene rubio. Pues eso es lo que quería saber el cabecillo, el color del pelo, para saber que era su madre. ¿Alguien más? Yo también. Venga, tú otra vez. ¿Y por qué? Porque en la calle da muy pasito. ¿Quién? El lobo. Porque iba con la tripa llena. Y iba muy despacio y así andando, como un barril. Como un barrilete. Así. Como el muñeco de la cruz. Venga. Venga, Ángel. ¿Por qué? La madre iba con pie dejado a los niños solos. Porque tardaban un momento y eran mayores. Eran responsables. Los niños tienen que ser responsables y hacer todo lo que la madre le dice. Si son mayores y son responsables, la madre puede ir un segundo a comprar a la tienda y volver. Porque sabe que los niños van a hacer lo que ellas dicen. Entonces no hay peligro. Claro. Paola, que Paola no ha participado, ¿vale? Paola y después Marco. Y Marco, ¿vale? Y yo. Vale. ¿Por qué se cayó el agua? ¿Qué? Porque las piedras pesaban mucho. Y cuando fue a beber, se le vino todo el peso hacia el río y cayó dentro del río. Venga, Marco. Marcos, Nacho. Para comprar huevo. ¿Pero cómo entró? Pues llamando, porque son animales que hablan. Y la tienda, el dueño de la tienda, era una gacela. Como Madame Gacela. Yo miro. Venga, Nacho. Nacho, última pregunta. Nacho. Vamos a ver si es más importante, Nacho. Última pregunta. ¿Cómo se abrió la caja? Muy bien, muy buena pregunta. Yo pensé que esa pregunta me la iba a hacer Marco. ¿Cómo la raja el Pues cazador? Mira, hay unos profesionales médicos que se llaman cirujanos, que cuando operan a las personas utilizan un bisturí y es una cuchilla muy finita, muy finita. Y va cortando. El cazador tenía un cuchillo que se llama puñal, tan afilado que cuando le cortó la tripa no se dio ni cuenta, porque cortaba súper, súper bien y ni le dolió. Se había llevado una aguja y un hilo y le cosió con mucho cuidadito, le cosió. De los buenos, buenos. Muy fino. De los buenos, de verdad. De los de calle. Le damos un aplauso fuerte a Muy bien, muchas gracias por venir. Mucho. ¿Se llenó de tierra? ¿Qué? ¿Cuándo se cayó el río? Se llenó de agua. Fondo, y hasta el fondo.